Hola, ¿qué tal, Oscar? Te saludo con gusto desde Huajuapan de León. Te comento que Julián González Villarreal, profesor de Historia y jefe de enseñanza de Mesa Técnica, informó que para rescatar el patrimonio cultural de la Tierra del Sol y acabar con el vandalismo, buscan rehabilitar y garantizar las condiciones de las zonas arqueológicas del Cerro de las Minas y la Casa de la Pólvora. Mencionó que luego de una visita, detectaron que persiste el vandalismo y las pintas a falta de vigilancia, situación por la cual buscaron una mesa de trabajo con diputados del Congreso local. Anunció que iniciaron las gestiones de rescate a través del diputado Fernando Lorenzo Estrada, presidente de la Comisión de Cultura, con la Dirección de Patrimonio Cultural, el diputado Javier Hernández, quien preside la Comisión de Turismo, y representantes de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza. Explicó que se estableció una línea de trabajo para plantear puntos y avanzar en la restauración del Cerro de las Minas y la Casa de la Pólvora. Así que el gobierno de Huajuapan empezó a revisar la propiedad de los predios históricos por medio de la sindicatura del ayuntamiento, ya que también hace falta delimitar el polígono. Subrayó que el delegado federal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Omar Velázquez, busca realizar un trabajo integral donde no únicamente trabaje el INAH, sino también el Instituto de Patrimonio Cultural. Agregó que el objetivo es establecer en la zona una unidad de servicios que implica un módulo administrativo, servicios de sanitarios y vigilancia permanente. Señaló que los estudios del proyecto serán desarrollados por profesionistas para garantizar el rescate y cuidado de los sitios arqueológicos, limpiar el grafiti y desenhierbar la zona para convertir el Cerro de las Minas y la Casa de la Pólvora en un punto importante para el turismo regional, estatal, nacional e internacional. González Villarreal apuntó que luego de la mesa de diálogo y acuerdos, Fernando Lorenzo Estrada se comprometió a programar con el Cabildo de Huajuapan una mesa y una visita de trabajo por las zonas arqueológicas. Puntualizó que otros acuerdos fueron el cercado del área perimetral con malla ciclónica, el apeo, deslinde, el levantamiento topográfico, reuniones con instituciones para establecer convenios para la exploración y estudios y la visita de trabajo con la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, el delegado federal del INAH, la Secretaría de Infraestructura de Turismo y el Instituto de Patrimonio Cultural. Esa sería mi información hasta el momento. Buenas tardes.